Hola amigos de YouTube, nuevamente les traigo una noticia la cual, en lo personal, me pone más contento que virgen en la mansión Playboy. Ahora sin más vueltas esta es. La Fuerza Aérea prueba dos prototipos de aviones no tripulados. Una aeronave está destinada al área de investigación, instrucción y adiestramiento del personal y otra para desempeñarse en tareas operativas de inteligencia. El ministro de Defensa, Julio Martínez, asistió hoy a las pruebas de dos prototipos de aeronaves no tripuladas desarrolladas íntegramente por personal de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea Argentina, en la provincia de La Rioja. El primer avión, denominado CAN Clase 1 FAS, es de dimensiones más pequeñas que el segundo y está destinado al área de investigación, instrucción y adiestramiento del personal. El Clase 2 FAS, en tanto, está preparado para desempeñarse en tareas operativas de inteligencia, de reconocimiento y de búsqueda y cuenta en su sistema con un conjunto de sensores que le permiten llevar adelante esas tareas específicas. Durante la jornada de ensayo, Martínez se interiorizó sobre el funcionamiento de los prototipos AUKAN Clase 1 y Clase 2, categorizados en base a su tamaño, capacidad de carga útil, autonomía de vuelo y usos posibles. Hemos asistido a las pruebas de estos dos prototipos íntegramente desarrollados por nuestra Fuerza Aérea, lo cual nos llena de orgullo, expresó Martínez durante su visita a Chamical. Y agregó, trabajamos desde esta gestión, y bajo las directivas del Gobierno Nacional, para aumentar las capacidades de nuestras fuerzas, tanto a nivel profesional como tecnológico, para incentivar la producción de nuestras propias aeronaves. Estoy muy contento con los resultados obtenidos. Bueno mis amigos, espero que les haya sido de agrado la noticia. Les recuerdo que Facebook me bloqueó momentáneamente la cuenta así que no puedo responder a los mensajes que me envían. Sepan disculpar. Nos vemos en la próxima. Saludos.